Presidente jauna, senatari jaun andreak, zorionak, azkenean zabaldu duzue lurralde auziaren meloia. Gure iritzien oso kontrara, egia da, baina azkenean legegintzaldi honetan mai gainean izan beharko ditugun gai ia guzti-guztiak jaso dituzue mozio honetan. Nazioaren ulerkera, subiranotasuna, aldebikotasuna, autodeterminazioa, erreferendumak, konsultak, eta baita ere noski amnistia. Azkenean lurralde auziari ekiteko eta modu askean ekiteko ezinbesteko aurrebaldintza. La moción que llega de la comisión es un totum revolutum, pero inadvertidamente o no, ustedes han planteado en esa moción todas las cuestiones relativas a lo que se ha definido como un melón territorial, y lo han abierto. Sin embargo, lo abren rematándolo con dos o tres frases, rematando cuestiones nucleares esenciales con dos o tres frases, por cuanto yo me voy a reservar la argumentación de fondo para cuando acudan a este debate sobre el melón territorial con un poco más de seriedad. Me reservaré esas argumentaciones y haré una reflexión breve, crítica, en relación con la filosofía que subyace a esta moción y a todas aquellas mociones que han presentado en relación con la cuestión nacional o territorial a lo largo de estas últimas semanas. Me permitirán definir la filosofía de esta moción como un ejercicio de onanismo político. Ustedes proponen, sus señorías ignoran al resto, sus señorías deciden, sus señorías se aplauden sin ninguna capacidad generatriz de políticas ni de leyes, sin ningún impacto, más allá de los ecos repetidos hasta la saciedad en sus plataformas mediáticas afines. En todo caso, un debate estéril que no aporta nada a los intereses y a las necesidades de nuestras naciones. Por respeto que nos debemos y debemos a esta Cámara, nuestra principal preocupación es no repetir nuestras críticas a las repetidas mociones carpetobetónicas que están presentando en relación con la cuestión nacional territorial a lo largo de las últimas semanas. Como perseveren en esta actitud, la legislatura se nos va a hacer muy larga, pero posiblemente se les vaya a hacer más larga a sus señorías. Se les van a hacer más largas, a sus señorías, los largos años de oposición que tienen por delante, seguramente más de 4 años, si perseveran en esta actitud que podríamos definir como esperpéntica. Parafraseando a don Latino, ¿van a seguir sus señorías poniéndose estupendas o nos ponemos a trabajar en serio? Y entendemos que deban cumplir las órdenes recibidas. Y las órdenes recibidas es hagan ustedes algo. Hagan ustedes algo, evidentemente, pero en ese caso tienen que seguir ustedes el ejemplo de la bancada izquierda, que evidentemente no hace demasiado caso a su propio jarrón chino. Hagan ustedes menos caso a su jarrón chino. No hace falta hacer cualquier cosa, hace falta hacer cosas constructivas. Y hacer cosas constructivas es abordar con seriedad las cuestiones que plantean en su moción y tratarlas con finura, con esa finura, esa fineza que tanto echaba en falta Giulio Andreotti. No estamos en momento de brocha gorda, sino en momento de fineza, de molta fineza. Muchas gracias. Gracias, señoría.